¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Me río porque llevo un rato grabando, de hecho llevo 1,5 kilómetros grabando y me acabo de dar cuenta porque ayer estuve grabando de las zapatillas y claro, tengo lo de, ¿cómo se llama?, las características para grabar el vídeo, que sea 1080, no sé qué, no sé cuánto, pues lo tengo para que, quitado lo del movimiento, el gran angular, lo tengo todo quitado para poder grabar el vídeo en casa de las zapatillas. Y me estoy dando cuenta, digo, qué raro que me veo muy cerca de la pantalla. Así que he tenido que parar y volver a empezar de nuevo. Decía que, bueno, para mí es... Estamos a martes 8 de agosto y ya llevo un ratito corriendo, que de hecho vamos a darle. Estaba comentando en el vídeo, pues dos cosas. Que llevo el agua en la mano, que hoy me... el pantalón me bota mucho y no soy capaz de ponerme la botella, así que nada. Volveremos otra vez a la mochililla para llevar el, aunque sea una botellita de agua. No sé si es que han dado de sí los pantalones o la cuestión es que como si fuera incómodo con el botellín este, con el soflash detrás del pantalón, que siempre lo llevo ahí, de todas formas, pero bueno, no sé, cosas de estas maniáticas que suelen pasar. Os comentaba al principio del vídeo que ya serán las 7:40 de la mañana, hace 22 graditos, pero que marcaba el teléfono 70% de humedad y decía que se hace notar, que nosotros somos de secano y esa humedad ahora mismo, que parece, según la sensación de la nariz y de todo cuando respiras, que estamos corriendo por la playa y ya chorreando 1,5 kilómetros y chorreando. Y también iba comentando en el otro vídeo, es que esto es en modo repetición, que mucho cuidado, chicos, chicas, estos días con estas temperaturas, que madre mía la que nos espera, los que trabajéis fuera, pues tened mucho cuidado, que es peligroso, parece que no, pero es peligroso. Bueno, pues martes rodajito, ¿de qué toca? Recovery, el domingo largo, ayer lunes entreno de fuerza y hoy pues recovery, un rodajito de recovery. Se notan las piernas trabajadas del día de ayer, pero por lo demás va bien, van bien. Quería comentar hoy, responder una pregunta que se me ha olvidado el teléfono también, por lo tanto no me sé el nombre, lo voy a poner por aquí. La pregunta, que no es la primera que me llega, y que dice que si él ha hecho un 10K o un 5K o una carrera a tanto minuto el kilómetro, que a qué ritmos tiene que hacer los 200, los 400, los 1000, el umbral, el rodaje suave y tal. Claro, entender que yo no puedo responder a todas esas preguntas y dedicar un vídeo a deciros cuánto tiempo tienes que correr, cuántos kilómetros semanales, a qué velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que haceros vuestro trabajo. Y entonces ya sabéis que tenéis la tabla de Daniels y tenéis su página web donde podéis sacar vosotros mismos los ritmos. Os voy a dejar en la descripción, vamos, lo dejo siempre anclado en todas las descripciones de los vídeos, os dejo estos dos enlaces para, uno va a donde explico cómo usar la tabla, el Excel, y el otro vídeo va a cómo usar la página web que tiene de, me imagino que sea de Daniels o de su equipo o de quien sea, que se llama v.o2, algo así, donde es lo mismo que la tabla del Excel, pero en la página web, sin tanto dato, simplemente los datos de los ritmos, los que a nosotros nos interesa. El Excel es más completo porque te viene más datos, más ritmos, te viene lo de la temperatura, te viene para que tú puedas programar tu semana y saber el porcentaje de kilómetros que estás haciendo, el volumen, que, como os digo, si queréis aprender a usar eso, os dejo el vídeo en la descripción de cómo usar la tabla. Es un cacho de un directo que grabamos y ahí lo explico todo. Y como decía, luego en la web igual. Entonces yo no puedo estar contestando, entenderlo, a los comentarios de he hecho una carrera tanto, a cuánto tengo que hacer el umbral. Ahí viene todo explicado
pones los datos, tu peso, tu altura, y te viene, pues, si quiero entrenar velocidad, pues tanto, te viene todo explicado. Dicho esto, si no quieres descargarte el Excel porque se te complica mucho la vida y tienes que estar usando un ordenador, yo te recomiendo que visites la página web, que veas mi vídeo donde explico cómo usar esa página web y te haces una captura de pantalla y ahí tendrías los entrenamientos. Y por otro lado, tengo otra pregunta que os la voy a dejar por aquí, que decía que para 5 kilómetros, ¿cómo repartir el umbral? Y me pone uno suave, tres umbral, uno suave. Pero no entiendo muy bien la pregunta, entonces yo voy a contestar más o menos las opciones a las que yo entiendo esta pregunta. Si lo que estás preparando es un 5000, una carrera de 5 kilómetros, no se trata de hacer uno suave, tres umbral, uno suave, sino saber cuánto volumen vas a hacer total la semana, pues hacer 80, 100, 100 y pico. Pues hasta hacer 200 kilómetros, yo qué sé. Si te refieres a eso, a preparar una carrera de 5K, pues es lo mismo. Tienes que saber el volumen que vas a hacer y repartirte ese volumen en entrenos, distancia, el tanto por ciento para umbral y trabajar por bloques, como hablamos en vídeos anteriores. Depende de lo que quieras mejorar, tienes que trabajar un bloque, otro bloque, bloques de X semanas. Échate un vistacito, si te refieres a eso, a vídeos anteriores que hablamos de los bloques y todo eso. Y si te refieres, si quieres hacer 5 kilómetros de entrenamiento a ritmo de umbral, los kilómetros que me pones de suave, me imagino que sean los de calentamiento y enfriamiento. Por lo tanto, eso cuenta en rodaje suave. Y si te refieres al entrenamiento de umbral y quieres hacer 5 kilómetros a umbral y estás empezando, bueno, puedes hacer primero repartirlo en series de 1000 a ritmo de umbral. Recordad que porque sea una serie de 1000 no significa que la tengáis que hacer más rápido. Tienes que saber qué estás trabajando, y como queremos trabajar el ritmo de umbral, hacemos el 1000 a ritmo de umbral. Puedes repartirte esos 5 kilómetros en series de 1000, luego empezar, una vez que lo tengas controlado, y poder decir, bueno, pues ahora subo el primero, hago 2000 y luego 1000, 1000 y 1000, y luego hago 2000 más 2000 más 1000, y así vas aumentando. Luego 3000 más 1000 más 1000, 3000 más 2000, 2000 más 3000, 3000 más 2000, 4000 más 1000, y así. Luego un 5000. No sé si te refieres a eso, por lo menos es lo que yo entiendo. Pone para hacer 5 kilómetros, ¿cómo lo tengo que hacer? Uno suave, tres umbral, entonces ya me despista un poquito. Si no es así, esa respuesta no. Bueno, no es lo que esperabas, plantéame otra vez la pregunta para que pueda entenderla mejor. Yo he entendido esas dos opciones. Si estás preparando un 5000, bueno, pues tienes que hacer como si estuvieras preparando otra carrera. Más volumen, depende del volumen que quieras hacer a la semana. No por ser un 5000 tiene que ser poco volumen, pueden ser 200 kilómetros si quieres a la semana, eso ya es cosa tuya. Y si lo que quieres trabajar el umbral, esos 5 kilómetros, pues lo repartes como hemos dicho. Y si lo dices como tú me lo pones, como tú me lo planteas, significa que quieres hacer solo 3 kilómetros al ritmo de umbral. Semana 6 de 18, primer tercio, nos encontramos, o me encuentro en el primer tercio. Nuevamente una semana con 81, 82 kilómetros, 5 días de entreno, el de hoy, recovery, el de mañana a ritmo de umbral, rodaje largo, como el del miércoles pasado. El jueves toca bicicleta, pero que lo voy a cambiar porque va a venir un compañero andaluz
que viene de visita y me escribió para salir a entrenar un ratito, así que saldré con él y le enseño un poquito el pueblo. Qué mejor guía que un corredor local. Así que la bici la pasaré al viernes, luego el sábado un rodajito suave y el domingo el largo, que nos vamos ya a 26 kilómetros. Dentro de esos 26 kilómetros hay 20 kilómetros a ritmo de maratón. Y aprovecho para comentar que si mejoramos o hay que hacer algún cambio en los ritmos de entrenamiento, lo vamos a hacer entre este tercio y el siguiente, y la mitad hasta agosto, hasta cuando hagamos el 9K de las lagunas, aunque luego va a depender todo de temperaturas y tal, pero bueno, se pueden sacar conclusiones de cuál va a ser nuestro objetivo, nuestro ritmo objetivo final, porque aunque luego mejoremos, vamos a respetar el ritmo que nos salga en las lagunas para entrenar y llegar a la maratón de Oporto el 5 de noviembre. Porque si por lo que sea, imaginaros que en septiembre, octubre hacéis una carrerita, hay una muy buena mejora y retocas los entrenos, retocarías el de ritmo de maratón, tocarías el de ritmo de umbral, lo que estarías consiguiendo es meterle más estrés muscular del que no estarías acostumbrado a esos músculos, y eso hacerlo mejor al inicio de la preparación. O ahora, si mejoramos un poquito, yo he retocado 5 segunditos a los ritmos, entonces le estamos metiendo 5 segundos por kilómetro en cada entreno de lo que están acostumbrados. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Si tenemos una mejora muy grande al final de a un mes, ya no toques nada, mantente fiel al ritmo que hemos pactado, y a otra carrera o eso, pues se sube o se retoca o se hace otra cosa. Yo no tocaría a un mes y medio de una maratón, no tocaría demasiado los ritmos, contando que las dos últimas semanas son de tapering, así que tampoco quedaría muchas semanas de entreno. Y quizás por eso, por decir, voy a correr, como he mejorado mi 10K, 10 segundos, voy a correr 10 segundos el ritmo de maratón más rápido, y eso quizás te perjudique porque luego los entrenos no has entrenado demasiado a ese ritmo, no has acumulado kilómetros, no has asimilado, no le hemos creado un estrés muscular al músculo para que aprenda, para que cree fibras, habrá vasos sanguíneos, cosas de esas que hace el cuerpo. Entonces, bueno, lo iremos viendo qué sucede, pero bueno, eso quedó ahí como consejo, que no tocaría mucho ya de lo que yo tengo pactado. Estamos en ritmo de 4:25 para maratón y no creo que retoque mucho, tampoco creo que haya mucha mejora de aquí a final de mes con las lagunas. Lo único que puede que pase es que me dé la razón al ritmo que yo estoy trabajando actualmente, porque estoy trabajando a un ritmo basándome en que he corrido carreras nocturnas con X temperatura y le estaba restando 10 segundos al ritmo que sacaba o he sacado en esas carreras nocturnas, le quito 10 segundos y ese es mi ritmo de entrenamiento. Por lo tanto, me estoy basando en unas aproximaciones y en una tabla, y así el día de las lagunas pues veremos realmente, aunque como siga así la cosa va a hacer calor, pero bueno, como digo, se pueden sacar conclusiones. Y yo, según me estoy viendo los entrenos y todo va bien y lo asimilo todo bien, el volumen, no tengo problemas ni nada, por tema ritmo, sensaciones y por pulso, creo que estoy en la zona adecuada, en el ritmo adecuado. Entonces no creo que toque mucho ese 4:25, no creo.
De hecho, la acabamos de tocar. Tampoco hemos estado una semana solo. Llevo. Así que ese sería a priori mi ritmo objetivo. 4:25. Que para maratón creo que sale 3:07. 0:10, 0:05. Por ahí anda, 0:07, creo. Sesión finalizada. 5:28, 1 hora 05 minutos, 12 kilómetros, 5:28 de ritmo medio. Rodaje a ritmo recovery después de haber hecho domingo 24 kilómetros con series de umbral, con 8 kilómetros a ritmo de umbral. Ayer entreno de fuerza, donde pues hoy se notan las piernas que están duras, pero dejándome correr, ¿sabes? El entrenamiento que hacemos nosotros de fuerza, que hago yo de fuerza, es rollo, iba a decir, parecido a lo de Luis del Águila. No, no es así, es una adaptación propia que yo he hecho, pero basándome un poco en lo que él comenta de X peso, movimientos muy lentos, pero metiendo peso, un peso que seas capaz de mover con ese movimiento durante unas repeticiones que estés trabajando durante unos 2 minutos, que sería 1 minuto de bajada, 1 minuto de subida. Si cuentas 6 segundos de bajada y 6 segundos de subida, por ejemplo, en una sentadilla, estamos hablando de unas 10 repeticiones de 60 segundos. Pues respondidas esas dos preguntas, que si quieres saber tú a qué ritmos tienes que entrenar, no seas tan perruzo y te metes en la tabla o en la página web, que lo puedes hacer desde el móvil. Ya sabéis que os dejo el vídeo y en cada vídeo están los enlaces a las cosas. Pero podéis ver los vídeos donde os explico cómo usar tanto el Excel como la página web. Y dejo contestada una segunda pregunta. Me decían dónde, para correr 5 kilómetros, a qué, cómo repartir ese umbral. Entonces, como no la entendía mucho, más o menos me he inventado yo las respuestas según he interpretado yo la pregunta, ¿vale? Si no ha sido así, estás viendo el vídeo, pues aclárame un poquito mejor a qué te refieres con esos 5 kilómetros, ¿vale? Y lo volvemos a mirar, ¿no? Pues nada, mañana un rodaje largo de 21 kilómetros, 3 series de 3.000 metros, creo que sabes que son 3x3, 9, creo que es lo que hicimos el otro día. Pues nada, compañeros, compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, te agradecería que me dejaras un like. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que nos notificaciones. Pásatelo bien, disfruta y sé feliz. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao.